Uno, acción. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la web conferencia número 3 de Fundamentos y Generalidades de la Investigación. Hoy vamos a tratar la fase 4 sobre metodología de la investigación. Va a ser un poco largo, así que espero que hagan preguntas y estaré atento a responderles. Listo, entonces vamos a iniciar con la entrega y recordar que esto es una continuación de la fase 1, 2 y, por supuesto, la 3. Entonces, ¿qué llevábamos hecho? La pregunta de investigación, los objetivos generales y específicos y el planteamiento del problema. Si no tuvimos observaciones en las fases anteriores, pues los dejamos igual. Y lo que ahora vamos a hacer es ver cómo se desarrolla esta otra parte para completar así nuestra propuesta de investigación. Entonces, vamos a comenzar con algo un poco, parece complicado, pero es sencillo, que es sobre el marco teórico. El marco teórico es la forma como nosotros solventamos esa temática que nosotros estamos desarrollando, cómo se ha tratado teóricamente, si estamos trabajando, por ejemplo, el valor del mercado, la economía, pues tendremos que hablar sobre los modelos de comunicación, sobre los modelos económicos imperantes o cuáles son nuestros conocimientos. Entonces así exponemos cuáles autores son los que lo tratan y hacemos un pequeño ensayo de tres párrafos, introduciendo pues los lineamientos más básicos de nuestra propuesta de investigación. Esto es supremamente rápido. Ahora sí venimos a la parte, el coco de la vida, que es la metodología de investigación. Suele decirse que es una parte muy difícil, pero a mi parecer depende mucho de dónde uno lo tome. Entonces, para comenzar, vamos a ver un pequeño video. Para no enredarse. Bueno, entonces voy a poner un horno. Sí, yo voy a bajar la chiquita. Voy a bajar la chiquita aquí. Porque él me dijo que fue una chiquita. Sí, usted se puso la chiquita. La cola me dijo. ¿Traigo pan? Profe, se perdió la comunicación. Sí, háganme pan. Profe Oscar, en este momento no te estamos escuchando.
Listo, profe, ya nuevamente se está viendo la pantalla. Toda la vida que el conocimiento está estructurado como un árbol, que existe un tronco común que deriva y se ramifica en conocimientos más específicos, y que cada particularidad del sistema existe de manera aislada pero unida a lo demás mediante un solo nexo que sigue una subordinación jerárquica, como las ramas y las hojas o los frutos que cuelgan de ellas. No podría ser más mentira. Si el conocimiento tuviese algún tipo de apariencia, sería la del rizoma. Aquí no hay un tronco común, ni ramificaciones que sigan una estructura jerárquica. Solo nodos y conexiones. Nada tiene un orden aparente, lo que le da la forma de estructura homogénea al ser observado en su totalidad. Y aunque no todo está conectado con todo, cualquier lugar de la estructura tiene la misma relevancia que el resto, porque cada nodo tiene impresa la posibilidad de volver a tejer una nueva estructura rizomática indistinguible de la original, no en apariencia, pero sí en complejidad. Gracias por estar aquí. No se escucha, profe. Profe Oscar Soler, no te estamos escuchando en este momento. Por favor, valida el micrófono. Listo, ahora sí ya. Listo, adelante, profe. Listo. Entonces estaba diciendo que las estructuras rizomáticas, como se ve en el video, es la forma como son las metodologías de investigación. Son muchas, son muy diversas, y a veces pareciera que solo existiera algo que llaman la ciencia, pero no existe eso que llaman la ciencia, sino existen conexiones diversas de metodologías de investigación, y eso lo vamos a ver ahorita, pues, de una forma un poco más práctica, y vamos a comenzar con eso que llamamos el paradigma de investigación, y es situarnos a nosotros dentro del mundo. ¿Cuáles son nuestras creencias sobre la investigación? ¿Cómo nosotros interpretamos el mundo? Y sobre todo, ver cuáles son nuestras limitantes. No siempre en los ensayos o en las investigaciones los autores hablan sobre cuáles son las limitantes de su investigación porque no lo tienen presente. Por ello, les insto a que vean cuáles son como esas cosas que nos están limitando de las cuales nos podemos aprovechar. Por ejemplo, en este caso es el uso del español para casi todos. Hay una estudiante que está en Inglaterra, entonces pues, puede hacer su pregunta de investigación en inglés. Entonces es sobre el uso de la palabra ahorita, eso que llamaríamos como regionalismos en el lenguaje. Entonces, ¿por qué esto es importante? Ya vamos a ver este otro video sobre qué significa ahorita en diferentes culturas y por qué es diferente. Aguas con esto. Ah, yo diría cuidado con esto. Yo quería una cosa, porque la palabra ahorita, ajá, me costó de pura, es que aprendí que abuelito, como mango, manguito, ajá, que es más chiquito, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahora, ahorita tiene que ser más chiquito que ahora. Entonces, totalmente tiene de acuerdo. Que ser muy, muy rápido, ahorita mismo. Okay. Sí, porque es ahorita, te ¿no? hablo mañana, o sí, te hablo ahorita. Y la compañía me decía un compañero que, te doy esto ahorita. Entonces, yo estaba como que, ¿qué me va a dar? Aquí me quedo. No, sí, ahorita ya va, me va a dar. Entonces, wow, qué rápidos son, ¿no? Yo estaba esperando. Y estaba hablando, echando, no sé, estaba hablando yo. Y no te trae. Sí, a ver qué está pasando, ¿no? Entonces le dije que ya está. Y me dijo que ahorita. Y yo, ok, pues ya me va a dar. Entonces yo estaba esperando. Me enojé. La verdad me enojé. Entonces, a ver, me está ignorando, ¿no? Porque me mintió, porque me dijo ahorita y no me dijo. No, aquí ahorita tiene sí. otros significado. Y después me contaron que ahorita significa antes de morir, como que un sí, día. Antes, sí, sí. Algún sí, sí. día antes de morir. Entonces como ajá. que yo no tenía sentido, pero porque dice ahorita, entonces dice que ahora para que yo pueda entender un poquito, ¿no? Okay, pero es una, no había pensado en eso. ¿Eh? Sí, sí somos es que es muy hijos diferencia de la cultura, sí. ¿Sabes? En Corea somos muy así de que somos así como que la sociedad es como que todo rápido. Okay. Hasta los mexicanos ya saben pali, esa palabra, pali. En Pescoría todos me ven y, oye, pali. ¿Qué pali? ¿Qué, güey? Listo.
Entonces, esto tiene que ver con la formulación de la pregunta de investigación. Hay un error muy común en formulaciones de pregunta de investigación, es cuando dicen en este momento o no especifican el tiempo en el que se realiza la investigación. Por ello es importante ir viendo todas estas limitantes que nosotros tenemos a la hora de hacer investigación. Ahora, no solamente hay unos limitantes en cuanto al idioma, sino en cuanto a los sentidos. Tradicionalmente se dice que hay una limitación en los sentidos, que todo lo que es palpable, que todo lo que es cualitativo, que lo que es cuantitativo. Sin embargo, en física se tiene ahora como una forma diferente de ver el mundo, de si se conoce o no se conoce la realidad. No se escucha, profe. Profe Oscar, en este momento no te estamos escuchando. Profe, si de pronto tienes inconvenientes con el internet, solamente activa el micrófono y puedes de pronto dejar la cámara apagada para que no se te genere tanto peso en ello. Es absolutamente de todo. El experimento en cuestión. ¿Suena un árbol si cae en medio del bosque? Esta parece una pregunta tonta, ¿verdad? Pues sí, cae, suena y ya está, dirías. Pues no solamente es una pregunta que tiene sentido filosófico y que ha estado resonando durante siglos, sino que también tiene sentido científico. Te voy a mostrar un experimento que va a hacer que dudes absolutamente de todo. El experimento en cuestión es de uno de mis grandes ídolos, el americano John Wheeler, y no es más que una versión modificada del famoso experimento de la doble rendija. Así que empecemos por ahí. Es este experimento de aquí. Se lanzan electrones contra dos rendijas. Cuando miramos la pantalla a ver dónde han caído los electrones, se ve este patrón de franjas, que solo se puede interpretar de una manera. Los electrones son ondas que viajan por el espacio, pasan por las dos rendijas a la vez y luego se proyectan en la pantalla. La sutileza de este experimento está en un pequeñísimo detalle que te va a volver loco. El electrón pasa por las dos rendijas, ¿no? Pues si pones un detector para saber por cuál de ellas pasó, ahora el fenómeno se borra, solo pasa por una. Esto es lo que ha traído de cabeza a generaciones de científicos. ¡Es súper loco! Parece como si el comportamiento del electrón dependiera ¿de qué estás haciendo tú en el experimento? Bueno, pues sabido esto, vamos al experimento de Wheeler. Esta cosita de aquí es lo que se conoce como el experimento de elección retardada, que en realidad se parece muchísimo al de la doble rendija. Hay electrones que se lanzan por dos caminos como dos rendijas y una pantalla. Pero aquí está la clave. La elección de si miramos el camino del electrón o no se hace mucho después de que estos salgan, en este punto. Es decir, el electrón va por un camino o por los dos a la vez, dependiendo de lo que hagamos aquí. Mucho después de que el electrón saliera. Esto es absolutamente loco. Una decisión futura está cambiando el comportamiento del pasado. Es más, John Wheeler tuvo la audacia de aplicar esto a todo el universo. Hizo una versión mental de este experimento, pero con galaxias y fotones. Con lo que la interpretación sería la misma. Nosotros, observando hoy el universo, estamos afectando a cómo fue en su pasado remoto, en sus inicios. Y es de ahí de donde saca John Wheeler su revolucionaria idea, la del universo participativo, una en el que el universo se hace realidad con la presencia del ser humano que lo observa. Así que para John Wheeler, un árbol no estaría haciendo ruido si cae en medio del bosque. Listo. Entonces, lo que entendemos como paradigma es todos aquellos supuestos que tenemos sobre la realidad y cómo la vamos construyendo y acercando hacia la vida. De Wheeler. Esta cosita aquí. Un árbol. Listo. Tenemos para esta exposición cuatro paradigmas. El positivista, que es como el más antiguo de todos, que dice que la realidad es conocible. Entonces vamos a dividirnos esto en tres partecitas. Si la realidad es totalmente conocible o parcialmente conocible, cómo se mide esa realidad y cuál es la interacción entre la realidad y el investigador, si hay alguna diferencia. Entonces, el positivismo es el más antiguo de todos, que dice que la realidad es totalmente conocible, siempre se puede medir, todo es cuantificable, todo es determinado, se llama también determinista, y el investigador no influye en lo que está investigando.
Entonces, en el caso de la cuántica, pues este paradigma ya no aplica, porque ahora el investigador sí influye en las medidas que va a tomar, como se veía en el anterior video, sobre el Nobel de Física que se dio este año. La pospositivista dice que la realidad es parcialmente conocida, se mide y siempre hay un rango de error, ya se ve como ese, como en los ensayos se coloca como error o como desviación, se colocan como algunas cosas que indican que el parámetro con el cual se mide ha tenido una cifra que no siempre es la misma, sino que hay un rango de cifras, rango como de estadísticas donde se mide. Y si hay una pequeña influencia o gran influencia, depende de la metodología que se utilice, del investigador. Ahora vamos por las otras dos que ya tienen que ver más con la realidad social. Entonces tenemos la teoría crítica, donde lo que se intenta es el para qué. ¿Para qué es conocer la realidad? Para transformar. La teoría crítica se basa más en que lo importante de la investigación no es tanto obtener un resultado, sino transformar la realidad de esas personas. Entonces, la realidad se puede conocer, pero es para transformar. Se puede medir, pero requiere de muchas, muchas interacciones. No es muy determinista. Y la relación del investigador, pues, se da como ese diálogo entre las cosas, entre las personas, entre lo que estamos investigando. Y por último, tenemos la constructivista, que dice que la realidad no es totalmente conocible, sino es una construcción social que se va realizando y depende mucho de la cultura en la cual se está realizando la investigación. Y por ello mismo es medible solamente en ese momento y en esa cultura y con esos determinantes. Y depende mucho de la relación que establezca el investigador con lo que está investigando. Entonces, para los que están en sala y para los que están en YouTube, desearía preguntarles en cuál de estos paradigmas se encuentra la investigación acción participante con la cual estamos trabajando en esta materia. Profe, ¿teórica crítica o constructivista? Buenas noches. Buenas noches, Claudia. Muy bien. Sí, es sobre la teoría crítica. Lo que nosotros estamos intentando es ver la problemática que tiene nuestras comunidades e intentar maximizar, optimizar, redituar, como darles un cambio a nuestra sociedad de una forma que nosotros consideramos, tanto nosotros como investigadores, como la comunidad, de una forma positiva. Entonces, para entender como un poco más estas diferencias, vamos a tener acá estos tres, puse como tres categorías de estudio, que es uno sobre las emociones, sobre los colores, y la relación enfermedad-curación. Quiero que acá los que están en Zoom me digan cuál de las tres, como explicamos, y las otras simplemente las dejamos ahí. Uno, dos, tres. Bueno, la que a mí más me gusta es la de los colores. Entonces, tenemos una investigación que va a relacionar, por ejemplo, el uso del color en las sartenes o algo así. Entonces, primero, para la positivista, el color es único, igual para todos. Podemos medir su longitud de onda, podemos saber a qué frecuencia vibra y, por lo tanto, determinar cuál es el color de las cosas. En la pospositivista, aunque midamos el color, va a haber como un rango de inexactitud, entonces puede ser que se vea rojo, pero va a tener tonalidades de otros colores y va a depender mucho de las condiciones en las cuales se mide. En la teoría crítica, por ejemplo, está la revolución de los colores, que fue una revolución que se denominó así. Está pues la revolución naranja, hizo principalmente en Europa. Entonces, el color aquí adquiere un símbolo político de transformación social. Y por último, está en la constructivista, donde, por ejemplo, los esquimales, ellos tienen más de 30 tonalidades de blanco que se diferencian para su uso, para su consumo, porque ellos viven en el polo norte
Y allí se necesita distinguir las diferentes clases de nieve, tanto para caminar como para tomar, para derretir o para hacer los iglús. Entonces, esas serían como las diferencias entre cada uno de los paradigmas. Ya para la pregunta de investigación de cada uno de ustedes, ustedes tienen que asumirse como investigadores y tomar postura de cuál es la realidad que ustedes quieren construir, quieren tomar. Ahora seguimos con las variables. Hoy vamos a trabajar sobre la pregunta de investigación y ahí vamos a sacar todo. Por eso era tan importante que la pregunta de investigación estuviera lo más clara posible. Entonces, para trabajar las variables, hay dos formas de realizarlo. Una, que es con ingeniería inversa. Ingeniería inversa es coger de atrás para adelante. Entonces, coger un computador y desarmarlo y ver cómo lo construyeron. Es ver una pintura y ver cómo deconstruir esa pintura, cómo la hicieron. Entonces, no es tanto realizar la pintura, sino ver cómo fue hecha. Y de allí nosotros la podemos copiar. Entonces, es una forma de realizar investigación un poco más rápido, porque nos estamos basando en lo que otras personas ya hicieron. Y esto se hace, pues, la ingeniería inversa, yo les diría como, miren su estado del arte y miren cómo han tratado la variable los diferentes autores. Si la han establecido cuantitativa, cualitativa, qué instrumentos van aplicados. ¿Qué es eso de cuantitativo y cualitativo? Entonces, vamos a indagar la variable, pero acá pasa como en Alicia en el País de las Maravillas. Depende de lo que nosotros queramos obtener, vamos a tomar un camino u otro. Y por ello, vamos a dividir esto también en cuatro formas principales, lo que tradicionalmente se conoce como enfoque cuantitativo o empírico-analítico. Ahorita se denomina más empírico-analítico. Y el enfoque cualitativo histórico-organizativo. Venga, los vamos mostrando y así. Listo. Primero vamos a hacer acá como una pausa y un respiro. La estadística es supremamente utilizada en todas las investigaciones. Y aquí, pues, como es una cosa de inducción, solo vamos a hablar de dos tipos de estadísticas de manera muy general. La estadística inferencial, que es la que trabaja datos cuantitativos, o sea, que se pueden contar. La estadística descriptiva, que describe las cosas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sabemos qué es una o qué es otra? Tiene sentido si nosotros sumamos variables cuantitativas. Entonces, si tenemos dos vacas y dos caballos, pues al final tenemos dos vacas y dos caballos, que son cuatro animales. Entonces, tiene sentido sumarlas, restarlas, hacer operaciones aritméticas. En cambio, en la descriptiva no es muy válido hacer este tipo de inferencias. Entonces, si tenemos, por ejemplo, dos personas que les gusta el color rojo y dos personas que les gusta el color amarillo, pues al final no se pueden sumar, no se pueden restar, sino ahí es. Hay dos personas que les gusta una cosa y dos personas que les gusta otra. Ahora, el enfoque que antiguamente se llamaba cuantitativo, lo que hace es que con esa variable, la establece, la mide, le da como su marco, tiene su problemática, y lo que va a hacer es desarrollarla en una forma secuencial. Va a comenzar haciendo el planteamiento del problema, la revisión de la literatura, y así va a ir avanzando por toda la investigación. Es algo como algo lineal. Mientras, en el cualitativo, lo que se tiene es que desde el paso 1 hasta el último paso vamos a estar retroalimentando entre la literatura, el planteamiento del problema, siempre va a haber este cruce de miradas. Y tenemos, por otro lado, la mixta, que es utilizar tanto las dos anteriores, y por último, la crítico-social. Y como decíamos, lo que importa es la transformación de la sociedad. Aquí les voy a mostrar. Un momento. Listo. Entonces acá hay dos estudios. Entonces acá tenemos el primero. Bueno, contexto. Las madres canguro es una técnica que se inventaron acá en Colombia,
que ahora es muy utilizada, y se trata cuando las madres tienen un niño de forma prematura, el niño suele tener muchas posibilidades de morir, muchísimas. Entonces, a ellos normalmente se les aísla, se les colocaba una incubadora para protegerlos de los múltiples factores de riesgo, los virus, las bacterias, las infecciones, de todo. Sin embargo, acá en Colombia, pues, no teníamos la cantidad de incubadoras necesarias para todos los niños prematuros. Entonces, en uno de estos hospitales, dejaron al cuidado ese niño prematuro en una de las embarazadas, bueno, de las que acababa de tener su niño. Y se dieron cuenta que la tasa de sobrevivencia, la tasa de muerte de los niños era menor si había contacto con la madre. Y entonces se comenzó a estudiar. Entonces acá hay dos casos. Uno que es el programa Madres Canguro, una alternativa sencilla y costosa para la protección del recién nacido prematuros con bajo costo, con bajo peso al nacer. Y cuando venimos acá, nos está hablando de números. Entonces, ¿esto qué tipo de investigación sería? ¿Cuantitativa, cualitativa? Cuantitativa. Muy bien, es cuantitativa. Y fácilmente no tenemos que leer todo el estudio para saber si es cuantitativa, porque nos están hablando de medición. Ahora vamos a ver este otro, que ya por el nombre se saca y porque pues ya dijo un número, que es la percepción y asociación al método de madre canguro de recién nacidos prematuros. Y como vemos acá, ya no hay como esa división tan grande, se habla de los objetivos, pero ya no hay esa división tan grande de las cosas. Y cuando vamos a la metodología, se me pasó la metodología. Entonces tenemos acá que ya lo que estaban hablando es de describir algo, de decir. Y para describir algo se utiliza mucho más la metodología cualitativa, que nos describe la realidad, cómo está pasando, qué es lo que está pasando. Entonces, por eso depende de ustedes qué quieran encontrar, van a escoger un enfoque diferente. Y esto, acabo. Entonces, van a escoger un enfoque diferente. Y ya depende de ustedes lo que quieran hacer al final, del para qué van a realizar ese estudio. Vamos ahora a ver la dimensión temporal. Entonces, la dimensión temporal tiene dos variantes diferentes. Uno, que es si vamos a realizar solo una medición o vamos a realizar varias mediciones a lo largo del tiempo. Si solo realizamos una medición, un promedio o algo que solo indica un solo número, esto principalmente en estudios cuantitativos, vamos a hablar que es un estudio transversal, porque corta el tiempo en un solo momento. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica de la variación del dólar, me está tomando el valor de solo un día del día. Este sería un estudio transversal, digamos, investigar cuál fue el valor del dólar en el mes de octubre del 2018. Entonces, está tomando solo un día o un mes y hace un promedio o hace un tratamiento estadístico. O puede hacer esta otra que es longitudinal, que es mirar varios meses a lo largo del tiempo. Entonces esos son los dos tipos de investigación que vamos a realizar. Uno que va a ser un periodo concreto en lo cual vamos a generalizar todo. Y otro que vamos a hacer comparaciones periódicas de qué es lo que está pasando. Y al final pues lo podemos graficar, podemos hacer como una serie de imágenes para ver cómo se va transformando. O establecer algunos indicadores, algunos números que nos indican cómo va variando esa variable a lo largo del tiempo. Y por otro lado tenemos la relación temporal. Si nuestro estudio es hacia el pasado, en general para esta materia casi no se van a realizar, lo llamamos retrospectivo. Y si ya es a futuro, o sea, presente hacia el futuro, lo vamos a llamar prospectivo. La idea es que en general, como son formas de transformación social, va a ser de presente a futuro. Oh, sí. En general. Pero igual si hacen algo prospectivo, pues se requieren otras metodologías. Y no hemos acabado. Ahora vamos con la unidad de análisis. En la web y en los IPAs les he dicho que la unidad de análisis, pues es la población que estamos estudiando.
que entre más específica sea, entre más concreta sea, entre más pequeña sea, es mucho mejor en relación a esto que vamos a mirar acá. Como nosotros, por ejemplo, tenemos un colegio, estamos haciendo un estudio en un colegio, nosotros no tenemos acceso a todos los estudiantes, ya sea porque alguno faltó ese día o porque no se tienen los permisos indicados para realizar un estudio tan grande, de 1,000 estudiantes. Entonces, para ello, se toma una pequeña cantidad de ellos. Esta toma de una pequeña cantidad de ellos se divide en dos partes. Una, que es una muestra probabilística, lo que indica es que por tratamientos de estadística, se intenta hacer que todos los individuos que estén acá sean representados en esta pequeña muestra. O sea, que sea más o menos comparable lo que hay adentro a lo que hay afuera. Por otro lado, tenemos las muestras no probabilísticas. Eso ya es cuando nosotros, por ejemplo, escogemos, no, yo quiero solo entrevistar a los rojos. Entonces eso ya no es toda la muestra, sino por cuestiones de acceso o de posibilidades, solo tenemos acceso a alguna muestra pequeña y hemos tenido que, por nuestro juicio, decir quiénes entran y quiénes no a la investigación. Es una forma como aleatoria. O, por ejemplo, esta otra que se llama bola de nieve, y esta se utiliza mucho en trabajo de campo cuando uno está haciendo alguna investigación, por ejemplo, de uso agrario de la tierra. Entonces uno va donde el primer campesino, que es, bueno, llega donde el primer campesino, y cuando termina de hacer la entrevista o de hacer el cuestionario o otra cosa, uno le pregunta, ¿me puede referenciar a otra persona que trabaje también en la agricultura? Y le dice, sí, mira, allá vive tal persona o allá vive tal otra persona. Y eso se le llama bola de nieve, porque lo que vamos haciendo es que cada vez incrementando más la muestra que tenemos de las personas. Aquí llegamos a algo que es el método. El método es lo que engloba todo lo que hemos hecho. Es el paso a paso de lo que vamos a hacer. Por ejemplo, en ensayos clínicos se tiene el doble ciego. El doble ciego que es que los investigadores y las personas que estamos investigando conocen ¿cuál es el medicamento que están tomando? ¿Si están tomando el medicamento o están tomando un placebo? ¿Para qué? Para que no haya un sesgo o sea menor el sesgo del efecto placebo. Dado que se conoce, ya 100% fidedigno, que cuando las personas piensan que están tomando un medicamento, sea efectivo o no, va a haber una mejora en la calidad de vida de las personas. Entonces, ahí dependiendo a nuestro enfoque, hay ciertos métodos. Digamos, esto es algo muy técnico. Acá, por ejemplo, como lo dijo Claudia, la IAP está enfocado en la teoría crítica, en el enfoque crítico, pero hay muchos más, dependiendo mucho de la carrera que estemos estudiando. Por eso les decía como lo de la ingeniería inversa. Es importante ver qué pasa con nuestro entorno, con nuestras características, con nuestro estudio. Entonces ahora viene este jueguito y es encontrar a los tres fantasmitas. Entonces vamos a dar 10 segundos a ver si encuentran a los tres fantasmitas. Listo. Entonces, este ejercicio es, si yo les doy esta imagen primero y después les digo, encuentren a los fantasmitas, se van a demorar 3 segundos. O sea, como ya, este está acá, este que está arriba está aquí, este que está en el medio está aquí, este que está abajo está aquí. Lo que estamos haciendo es teniendo una técnica, eso es lo que hacen las técnicas de investigación, es minimizar el tiempo y el tipo de recolección de datos que estamos teniendo. Ahora, de las técnicas pasamos a los instrumentos. Los instrumentos es aquello con lo que estamos recogiendo información. Hay formas como esquemáticas de ver esto entre enfoque cuantitativo y enfoque cualitativo.
Me falta una diapositiva. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la observación no participante. Por ejemplo, en los test de ciego, de psicología, sobre el manejo de la frustración. Entonces invitaban a unas personas, es ciego porque las personas que estaban llegando, que iban a participar en el ensayo clínico, no sabían qué era lo que estaban investigando. Sabían que ellos se habían traducido por algo, pero no sabían sobre qué. Entonces ellos ingresaban a un salón y les decían, en 5 minutos vamos a comenzar la prueba. Y pasaban 4 minutos y decían, no, en 5 minutos vamos a comenzar la prueba. Y la prueba no comenzaba, sino que ya había comenzado desde el primer momento en que se sentaron, dado que cuando uno le prolongan tanto el tiempo, hay ciertos problemas de estrés. Entonces los participantes no sabían, pero el entrevistador sí sabe. Entonces es observación no participante. También hay entrevistas, relatos, cuestionarios. Esto está como un poco más ampliado en la guía de actividades. ¿Y qué vamos a hacer con todo esto? Lo vamos a resumir en estos tres pequeños recuadros. El cómo, el paradigma va resolviendo lo que nosotros, el por qué escogimos eso y el para qué. Este es el más importante. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros vamos a obtener de utilizar un paradigma u otro? Y después vamos a realizar esta matriz supergigante, resolviendo cada una de las cualidades. Listo. ¿Hasta aquí hay alguna duda, inquietud sobre la metodología? Los leo y los escucho. Las escucho. Parece que todo está muy claro. Tal vez aquí en sala alguien quiera contarnos cuál es su pregunta de investigación y cuál creería que es su paradigma que va a escoger y el enfoque. Entonces, si alguien quiere hablar, puede abrir el micrófono para después seguir ya con esto de la justificación, que es algo supremamente raro. Yo, profe, buenas noches otra vez. Listo, buenas noches. Profe, porque tengo dudas, sí. ¿Verdad? Pues yo, mirando lo que usted está dictando, mi investigación sí sería la crítica, ¿cierto? Porque se busca transformar. Yo estoy ¿Cuál en es tu programa pregunta de investigación? Sí, sería la investigación, antes de la constructivista, ¿cuál estaba? La lectura teoría crítica, ¿no? Teoría crítica. Ya que a ver, profe, yo en mi proyecto me habían señalado, yo me demoré casi en pasarlo porque tengo problemas, he tenido problemas con mi computador. Se me dañó mi computador. Aquí en la ciudad de Ipiales, bueno, en el barrio donde vivo, el internet es muy intermitente y me toca desplazarme hasta el Banco de la República para hacer mis trabajos. Yo identifiqué en mi cartografía social a varios líderes, ¿sí? Pero como el proyecto iba enfocado a mi carrera, había que enfocarlo más a la carrera y si era posible a un hobby, ¿cierto, profe? Uh-huh. Esa era la idea. Yo en el anterior trabajo lo que hice fue mirar que aquí hay líderes, por ejemplo, en la parte deportiva, hay para personas con discapacidad, ya no se llama, eso tiene un nombre diferente, ¿cierto? Sí, con capacidades diversas. Diversas, sí, eso. También hay gente que trabaja con el adulto mayor. Me di cuenta desde mi carrera de filosofía. Yo quiero hacer trabajar como en una comunidad de indagación. Entonces lo mío va dirigido a desarrollar el pensamiento crítico en los niños, que me parece que
que eso es importante y está relacionado con mi carrera, profe. Entonces, yo pensaría que dentro de la parte de la investigación, el modelo sería el crítico, que se trabajaría con en la parte cualitativa y cuantificativa, o sea, sí debería haber cifras y descripción del problema. Creo que eso no es algo que solo afecta a mi sector, sino que es un problema que se sufre a nivel, yo lo diría, del mundo, porque la educación últimamente ha presentado muchos problemas en ese sentido, ¿no? De cómo despertar el pensamiento crítico en los estudiantes, profe. Listo. Muchas gracias. Ahí me abres la guía a algo, y es esto del enfoque cuantitativo y cualitativo, lo pasé muy en alto. El enfoque cualitativo también utiliza la estadística, pero es una estadística descriptiva. En el caso tuyo, como vas a tener estudiantes y en general no se puede cuantificar cuán crítico es una persona, ya no hay un criticómetro, o hasta el momento no lo conozco. Entonces sería aplicar esta estadística descriptiva. Esto no indica que sea un estudio mixto, sino que se va a utilizar estadística descriptiva. Eso es lo que te tendría que decir, está muy chévere. Entonces aquí hay dos diferencias, antes de mostrar esto. Hay dos diferencias de cuándo una investigación es cuantitativa y cuándo es cualitativa, cuando se miden cosas. Entonces, es en relación a las entrevistas, a las encuestas. Las encuestas se pueden realizar tanto cuantitativamente como cualitativamente. La diferencia radica en que las encuestas o los cuestionarios, mejor, que son los instrumentos que realizamos, los cuestionarios que estamos realizando en el enfoque cuantitativo tienen que ser estandarizados. Es decir, que ya se ha realizado un determinado número de veces, ya ha sido aprobado por diferentes investigadores, y ya hay como ciertos parámetros que indican que las personas en general van a responder de la forma en que deberían de responder, y no va a haber tanta diversidad de respuestas, sino que va a estar muy acotado lo que las personas pueden decir. En la cualitativa, lo que vamos a entender es totalmente lo contrario. Lo que vamos a hacer es indagar cuántas más posibilidades existan. Y allí doy pie para esto que es el formato, que van a diligencia sobre metodología. Es algo muy sencillo. Muy sencillo en cuanto a la escritura, muy difícil en cuanto a escoger. Ya saben que entre más opciones tiene uno, más difícil es escoger. Entonces, como vemos en el primer ejercicio acá, las metodologías son párrafos muy cortos en los cuales se dice muy poquita información, pero muy poquitas palabras, pero muchísima información. Entonces, por ejemplo, en este estudio, es un estudio observacional, descriptivo, en el que se toman 375 recién nacidos. ¿Qué nos están hablando? De la población. Entonces, volvemos acá a nuestro informático. Entonces, vamos a describir estos 5 cositas. La primera es como una pequeña descripción, una frase sobre el problema que estamos trabajando. La segunda, sobre el paradigma. El paradigma y el enfoque que vamos a escoger sobre nuestra investigación. Entonces, es decir, vamos a escoger este paradigma y este enfoque de investigación. Y ya en una forma un poco más larga, establecer cuál es el método que vamos a emplear. Acá no tengo metodología, pero es método. El método. Y por último, las técnicas y los instrumentos a utilizar. Sobre todo esto apoyado en las investigaciones que han realizado otras personas. Y por último, describir mejor cómo es esa población que estamos estudiando y en qué dimensión temporal la estamos viendo. Si vamos a escoger una muestra o qué grande es la población, así como lo hacen acá. Que dicen la cantidad de personas que son, qué tipo de personas que son personas con bajo peso al nacer, o sea que bebés que hayan nacido con normopeso o con el peso que se considera normal, no entran en el estudio. O sea que en el periodo de noviembre de 2007 a 2009, hubo más de 375 recién nacidos, sino que solo unos pocos nacieron con bajo peso al nacer.
Entonces lo que vamos a hacer es ir describiendo también nuestra muestra, qué características tiene. En el caso de Claudia, por ejemplo, describir qué tipo de estudiantes son los que prefiere, qué edades o qué materias, o si es una institución educativa, dónde está esa educación educativa. Algo para que le quede claro a todo el mundo. Y acá en la guía, que acá ya la voy a corregir. Acá van como una pequeña descripción de cada una de las cosas que acabamos de ver. Sobre todo en el tema de... Ay, esto está muy loco. De técnicas de investigación. Era la parte que quería escribir. Entonces, digamos, acá tenemos la observación. Como les había dicho, hay observación participante y no participante. Depende de si la persona interactúa o no directamente con lo que está investigando. Hay entrevistas, hay tres tipos de entrevistas. La entrevista no estructurada, que es prácticamente sentarse a hablar con otra persona. La entrevista estructurada, donde ya hay un esquema de lo que estamos dialogando y se van a primar ciertas preguntas sobre otras. Y la entrevista a profundidad, donde solo vamos a preguntar sobre algo muy específico y vamos a seguir el hilo de la conversación sobre ese tema específico, evitando que la persona se disperse en el diálogo. Están cuestionarios, estudios correlacionales. En el caso de que tengamos dos variables, pues la correlación es qué tanto una variable se relaciona con otra. Por ejemplo, si Claudia quisiera hacer un estudio correlacional, podría aplicar, entiendo yo que ella va a hacer una pedagogía con los niños, va a hacer algún taller, entonces puede establecer dos grupos de personas, uno a los cuales no les aplicó el taller, y otros a los cuales les aplicó el taller, y ver si hay una diferencia significativa entre las dos poblaciones. O puede establecer cómo estaban los niños antes de realizar el taller y cómo los niños se sienten o ven en la problemática de la crítica social en relación a ese taller que ha realizado, que no valía. Causa comparativa. En el caso de que tengamos algo que va cambiando, entonces hay algo que estamos afectando. Por ejemplo, en el caso de las vacunas, pues había personas que se les vacunaba, personas que no se les vacunaba, y mira qué tanto se ha realizado. Estudios etnográficos, que es una descripción de cómo están viviendo la gente, qué es lo que están haciendo. Por ejemplo, Claudia podría hacer un estudio etnográfico sobre la percepción, casi siempre se trata sobre la percepción de la crítica social en niños, que sería chévere, cómo ellos entienden, ven, crean, hacen, sienten la crítica social. El Mystery Shop, esto es más de mercado, de relacionados con economía, y se trata de darle una caja misteriosa a las personas para que compren, o un saldo para que compren, o ver cómo las personas se comportan cuando compran. Los grupos focales, que acá todo en inglés, es hacer grupos de personas y ver cómo ellos interactúan para desarrollar alguna actividad. Los grupos de discusión, donde las personas pues ya es de una forma más hablada. Los mapas parlantes, la cartografía social. Nosotros ya vimos una forma de hacer investigación, que es la cartografía social. Eso es lo que les tenía que decir sobre la metodología. Y yo les insisto mucho en hacer ingeniería inversa, es ver cómo los artículos del estado del arte, cómo ellos tratan la metodología, cómo la describen, cuáles son los párrafos. Entonces, por ejemplo, este párrafo, estudio observacional descriptivo de una corte. Entonces nos están diciendo que ellos no hacen una intervención sobre los recién nacidos, sino ellos describen qué es lo que está pasando. Y que es una corte es cuando se toma determinado número de personas de una muestra. En este caso la muestra va a estar en los nacidos con bajo peso entre 2007 y 2009. Entonces, copien el formato, no copien lo que dicen, pero sí copien como la forma de hacer investigación y siempre vayan, tanto ahí en el resumen puede estar la metodología muy pequeña o un poco más extensa ya en el apartado de metodología.
La mayoría de las investigaciones científicas tienen este apartado de metodología porque es el paso a paso que realizan para que otras personas como nosotros podamos hacer una investigación parecida, semejante, y comparemos los resultados que ellos están obteniendo con lo que nosotros estamos obteniendo. La investigación se trata de comparar diferentes cosas. ¿Listo? ¿Acá en sala alguien más tiene dudas? Mientras reviso el chat de YouTube. No hay preguntas en el chat. Entonces seguimos acá. Listo. Ahora vamos a hablar sobre la justificación. La justificación van a ser 4 párrafos donde vamos a ver diferentes cosas. El por qué es importante resolver la problemática que estamos cuestionando. ¿Para qué fin servirá a la comunidad lo que vamos a investigar? ¿Y qué tanta relación existe entre el perfil profesional y nuestra investigación? Por eso insistíamos tanto nosotros en que el tema debería ser relacionado con su carrera, porque la idea es que de aquí ustedes vayan a los semilleros de investigación y continúen o hagan su investigación. ¿Cuál es la diferencia entre el planteamiento del problema, que ya lo hemos realizado, y la justificación? Entonces, el planteamiento del problema describe la problemática principal y pues las problemáticas. Y la justificación va más al para qué. ¿Para qué realizamos las cosas? ¿Cuáles son los beneficios? Si, por ejemplo, hay un beneficio que es que cumplan la normativa. En el caso, por ejemplo, de reciclaje. Entonces, hay una legislación sobre qué se debe hacer con el reciclaje y cuánto debería de reciclar cada una de las ciudades. Entonces, puede ser eso. O, por ejemplo, en seguridad y salud en el trabajo, si se están cumpliendo con las normativas de salud. Después de ello, vamos a hacer esto que es un cronograma de actividades. ¿Qué tan largo es? Este cronograma de actividades que se va a traducir en esta tablita, va a ser lo largo que ustedes piensen que se pueden demorar. Entonces, la idea es que ustedes vayan mínimo unos 6 meses o un año, puede ser, acorde con lo que ustedes han hecho. Aquí, antes de que se me olvide, porque me olvidan las cosas por la edad, Profe, buenas noches. Profe. Sí, dígame. Profe, ¿esta clase va a quedar grabada? Sí, esta clase está siendo transmitida y quedará grabada en YouTube. Vale, dice, profe, muchas gracias. Profe, otra preguntita. Hoy tenemos asistencia. ¿Debemos llenar formato de asistencia? No, las web conferencias son sin diligenciamiento de asistencia. Vale, profe, muchas gracias. Los IPAS y los BILEF. Sí, señor, muy amable. Listo. Una vez que terminamos nuestro cronograma de actividades, con esto es tentativo, la idea es como hacerse una idea de qué tanto nos demoramos haciendo las cosas. Por ejemplo, en adquirir permisos, algunas de las investigaciones que salían de los B-Learning requerían varios permisos. Por ejemplo, en los colegios se necesitan los permisos de los padres o de los directivos. Entonces, ese tipo de cosas son cosas que demoran tiempo. Y cuando los vamos escribiendo, nos damos cuenta que esto no se realiza en una semana, sino que requiere cierta planificación. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo nos vamos a dar para establecer la metodología a desarrollar? Y ahora viene esto que es los resultados esperados y los indicadores. Entonces, por cada objetivo específico, ustedes deben de establecer un producto deseado o esperado y un indicador. Entonces, aquí, por ejemplo, en la guía que les mandamos con los tutores. Ah, y la justificación, se me olvidó decirles. Está la relación con las líneas de investigación del OIR. ¿Cómo se sabe cuáles son las líneas de investigación del OIR? Pues como los objetivos de desarrollo sostenible,
Entonces escribimos oír una y aquí nos va a llevar a esta linda y hermosa página sobre la forma como estamos realizando investigación acá en la UNAD, que son con las líneas de acción. Y acá están las 6 líneas de acción. La idea es escoger una. Y dado que la temática está relacionada con una carrera de estudio, pues indudablemente se va a enfocar en una o en varias. En el caso de que sean varias, se escoge como la más afín a nuestra carrera. Ahí. Entonces les decía que acá en los resultados esperados e indicadores de logro, por cada objetivo específico debemos de desarrollar un indicador y un producto esperado. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos desarrollando un cambio, una intervención en política, en una empresa sobre seguridad y salud en el trabajo, entonces, mínimo tenemos que tener esto, una capacitación sobre seguridad y salud en el trabajo y el indicador va a ser cuántas personas asistieron a la capacitación o cuántas personas captaron el mensaje. Entonces, por cada objetivo específico se espera que se tenga mínimo un producto o un resultado esperado y un indicador. Y ahora... antepenúltimo, que es lo más chistoso, en la introducción, pues habíamos dicho que eran 4 párrafos, entonces ahora vamos a desarrollar el párrafo 3, que es sobre la metodología. Y, por supuesto, las referencias bibliográficas. Entonces, los escucho si tienen alguna duda o inquietud. Eso era lo que teníamos para hoy. Entonces, aquí en sala, mientras reviso a YouTube, pueden abrir el micrófono y preguntar si tienen alguna duda. Hola, profesor, buenas noches. Buenas noches, Laura. ¿Cómo está? Yo tengo una duda en el trabajo que hicimos, que ya se mandó el año pasado. Decía que la introducción era de 4 párrafos, ¿cierto? En la guía, sin embargo, en la calificación me dijeron que eran solo 2. Tengo esa duda. Sí, es que eran 4 párrafos, pero los 2 últimos no se hacían. Los 2 últimos era el tercero, que es la metodología, el que vamos a hacer ahorita. O sea, ahorita la introducción debe tener 3 párrafos. Y el 4º párrafo eran las conclusiones, que son las conclusiones de la investigación, no de la propuesta de investigación. Entonces, por lo tanto, ese 4º párrafo pues no lo desarrollamos. Y no queda ahí la estructura en caso de que ustedes realicen su investigación en otros ámbitos. Entiendo. O sea, para este que vamos a entregar, sí debería tener los 4, ¿sí? 3. Ah, 3. De conclusiones. De conclusiones no va. Vale. Y esta fase tenemos un bono especial para todos. Que son bienvenidos 25 puntos por la entrega de manera rápida del trabajo. Entonces, las personas que entreguen el trabajo hasta el 29 de enero va a tener una bonificación de 25 puntos. Entonces, una semana antes del cierre de la actividad para las personas que deseen acceder a este beneficio. No sé si alguno de los tutores presentes quiera hablar o alguno de los estudiantes quiera preguntar alguna otra cosita. Profe, qué pena, me regala nuevamente foto de la publicidad de los 25 puntos. Ah, ok. Eso lo van a colocar tranquilos, pero va a estar hasta el 29 de enero, que es una semana antes del cierre de la actividad. La actividad cierra el... ya les digo. La actividad cierra el 5 de febrero. Entonces quedan estas 3 semanas para que realicen la actividad y adquieran. Vale, pro, muchas gracias. En la fase 5. No es acumulable, no es canjeable, no. Solo para esta fase 4, perdón.
En el chat no hay dudas. Acá Francis quiere pedir la palabra. Muy buenas noches, estimado director, estudiantes. Desearles en este inicio de año muchas bendiciones, que sea de prosperidad, de mucho estudio, compromiso. Y pues hablando de esto último que menciono, pues lo único que quisiera agregar, profe Oscar, es que es importante que se revisen las retroalimentaciones que se le han venido haciendo a los estudiantes, ya sea en el foro o ya sea en la calificación, que pues estamos en ese proceso, ya que allí pues algunos tendrán que hacer algunos ajustes o replantear en algunos casos la propuesta, la pregunta, la problemática que no se asocia con o se relaciona con su programa académico. Y pues hoy, ya con la explicación que usted nos presenta y todo lo que nos, el abordaje que trae esta tercera unidad y esta cuarta actividad, nos invita a que si efectivamente, si no se logra llegar a aterrizar o afinar bien en estos elementos y en estos requerimientos la propuesta, pues cada vez se va complicando, ¿ve? Y ya estamos viendo en esta que tiene más elementos que nos van a ayudar incluso a poder concretar mucho más o delimitar mucho más nuestra propuesta de investigación. Entonces, quería como hacer hincapié en eso, en la importancia de tomar como reflexión y atender esas orientaciones que se les ha brindado a los estudiantes, de tal manera que la actividad pueda seguir y pueda cumplir pues, los requerimientos que nos exige el curso, los objetivos de aprendizaje que se quieren lograr aquí. Y lo otro que quería plantear o comentar también, eso parte de las diferentes revisiones de actividades presentadas en esta fase 3, es el tema de la originalidad. Ahí estamos viendo que para esta cuarta actividad, nuevamente, la guía nos establece un porcentaje de 30% como casi que permitido. Y lo que se les ha explicado, y usted lo ha dicho también, profe Oscar, en sus diferentes sesiones, es que no se trata de copiar, pues porque copiar es lo que no se permite, se trata de citar bien, porque sí se puede citar. Y para eso se les ha compartido el enlace de las normas APA séptima edición, llámese hasta la página, después en la página 23, da toda esa explicación de cómo hacer esa debida citación. Y es que he encontrado, pues, infortunadamente, por no conocer cómo se cita, pues trabajos prácticamente en un 90% de falta de originalidad, y si no cita, pues entiende que es pues incurrir en un plagio académico. Entonces, quería como hacer esas dos recomendaciones. Muchas gracias, profe. Con gusto, profesora Francis. Sí, como decía la profe Francis, igual acá en la guía no está resaltado, pero sí está que debe ser que copien las tres primeras partes, lo que es pregunta de investigación, objetivos generales, acorde a la retroalimentación. La retroalimentación es algo que es un proceso formativo. Aquí en la universidad, la nota es más de una forma de reciprocidad, de ver cómo va su proceso de aprendizaje, más que un castigo o un beneficio, sino es una forma de rediseñar el estudio, de ver cómo va. Y en relación a la cultura de la originalidad, ya que la profe Francis lo dijo, entonces ustedes como estudiantes tienen acceso a esta herramienta y entran a su campus y aquí viene la cultura de la originalidad. Esto lo he dicho en algún CIPA, si mal no me acuerdo, pero pues acá que quede grabado. Ay, como internet está muy lento, pero bueno. Acceden al sitio de cultura de la originalidad y aquí van a la parte de Draft Bank. Este loguito, esto lo abren y se me abre una ventana aquí, listo, les abre entonces ustedes les aparecerá aquí
No, si me deja, no me está dejando. Bueno, en conclusión, allí escogen ustedes, escogen su, pueden ingresar por otro lado, porque acá no me está dejando. Entonces sigo esperando sus preguntas mientras acá accedo por otra parte, que tengo problemas con la conectividad. Bueno, no me deja, pero en estos momentos no me deja. Entonces la idea es que ustedes ahí escogen su unidad, cual se les va a compartir como en la guía sobre cómo realizar esto de la cultura de la originalidad. La idea es citar la citación en Norma Zappa. No se trata de se trata más bien de colocar en palabras de uno, o sea, resumir lo que es todo un artículo en una frase, en un párrafo, como está en la guía. Es algo muy, muy conciso, no son extensiones largas de letras, sino es algo muy conciso, muy concreto de lo que estamos realizando. Listo, no hay más preguntas. Entonces, cordialmente invitados a todos los B-Learning y citas que vamos a programar. Muchas gracias por su asistencia y nos veremos en la próxima ocasión. Vale, profe, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche para todos.